Megasis. Tú sabes que ellos abren, me llamó mucho la atención dos números muy importantes. El primero, dicen que ellos tienen más de 700 y tantos supermercados de estos en Irán, ¿no? No. Un número bien interesante, ¿no? Y colocan este que su primero fuera de Irán. Entonces me recordó al caso que hablábamos la semana pasada de Huawei, cuando Huawei puso su primera tienda fuera de China en Venezuela en aquel entonces. Es que el negocio se cayó, por supuesto, y ya veremos hasta qué punto este se mantiene. Ahora vamos al asunto iraní y esto. Todo esto entra dentro de un marco que en el mundo se está complicando bastante, que aquí lo identificamos con lo del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Y vemos este gran avanzar en el mundo. Pero este gran avanzar del proceso fundamentalista tiene hoy dos vertientes que van a ser muy, muy interesantes para poder aprovechar para los factores de poder que de verdad quieran colocar una piedrita que descarrile todo ese proceso, porque ese proceso está muy bien armado y avanzando con mucha fuerza, que son las ambiciones de Erdogan por hacer de nuevo, por crear un nuevo califato, y el deseo originario de que ellos son el principal bastión islámico de Irán de avanzar en su proyecto, ¿no? En el caso de Venezuela, lo que atiene directamente a Turquía e Irán, veremos cómo siguen trabajando en conjunto. Pero en el caso del propio Medio Oriente, la fractura se va a hacer mucho más grande debido a la situación de Siria y a los acuerdos extraordinarios en los cuales Irán ha entrado con China. Entonces, Irán está aflojando al socio habitual que es Rusia y se está abrazando al socio que tiene los intereses de la ruta de la seda, que es China. Y eso va a ir generando un grandísimo problema que lo vamos a ver cómo se va pagando en parte del desastre que vive en Siria, en el fin del Líbano, gracias a Hezbollah, que es una herramienta netamente iraní, pero necesitan que eso se genere cada vez mayor distorsión en la zona para poder involucrar a Israel en la pelea. Y eso va a ir generando un ambiente que los que busquen, es decir, Occidente, atención, los que busquen detener la escalada de este proceso fundamentalista en Occidente, ahí es en donde va lo que puede hacer que ese tren inmenso se descarrile. Una publicación hizo algo muy interesante acerca de cómo Venezuela está estrechando la alianza con Irán, ya que le entregó refinerías petroleras, lingotes, bases de operaciones militares. O sea que la relación no solo es económica y política, sino que también ahí está involucrado el terrorismo y el narcotráfico internacional, porque Hezbollah tiene nexos con la FARC, con el ELN, y está todo mezclado. La revolución es una sola, y cuando tú colocas un punto, todo lo oscuro y todo lo podrido está allí. Es un eje que no tiene mucha distinción, siempre es lo mismo. Socialismo y crimen van de la mano. En este momento, la revolución dominante es el proceso islámico, la revolución islámica. Por eso es que todo concordaba perfecto con proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Ok, hoy lo estamos viviendo. Hoy estamos viendo todos estos acuerdos por parte del chavismo con Irán, con Turquía y con cada uno de estos movimientos. Vuelvo al caso turco para poder entender la dimensión de esto. Erdogan, al llegar al poder, una de sus frases famosas cuando estaba Occidente dulcificando el hecho de que un hombre como Erdogan llegase al poder en Turquía, Erdogan, que se le calificaba como moderado, él dijo: "No existe tal cosa como el Islam moderado. El Islam es Islam". Con eso estaba marcando muy bien la tendencia de lo que vemos hoy en esta pequeña fotografía, que es lo que ha hecho con la Catedral de Santa Sofía. Entonces, al no solo identificarla de manera exclusiva como mezquita, vamos a volver a los procesos de donde todos los símbolos cristianos van a ser tapiados, va a venir cada una de este tipo de cosas que son típicas de un proceso islámico. Porque para ellos aquella religión es una y nosotros somos unos herejes que tienen que desaparecer. Punto. Entonces, es así de simple. El resto simplemente es mentira. La realidad es que frente a ese efecto, todos los contratos que ha suscrito Venezuela con Irán van en realidad enfocados hacia ese mismo destino, hacia esa evolución
del proceso fundamentalista en Latinoamérica. Por eso no se debe quitar un punto, alejarlo del otro, por más que estemos tratando solamente el punto iraní. Hay que verlo desde ese gran concepto de lo que es la revolución y el proceso fundamentalista en la penetración hacia Latinoamérica, utilizando a Venezuela como cabeza de playa en esta guerra contra Occidente. El avión que compró Maduro está ahora haciendo su mantenimiento en Irán, porque de esa forma evita problemas de vuelos, vuelos en líneas normales. Y él lo que quería era un avión que llegara de Venezuela a Irán sin escala. Y ahora lo tiene lo tienen en Irán para hacerle el mantenimiento necesario. Sí. ¿Hacía falta comprar un avión así? Bueno, ya Chávez había comprado el Airbus, y por supuesto no hacía falta la compra de ese Airbus. Yo no soy de los que se ponen, tú sabes que aquí se le aplaudió mucho a Chávez cuando empezó y sacó cheques vendiendo los aviones de PDVSA y vendiendo aviones de distintos ministerios. Yo, para mí eso me parece una barbarismo y una estupidez. Para mí un país serio, más un país que se movía dentro del mercado petrolero como Venezuela, necesitaba una flota. Yo no creo en esa gracia de que no someta los vuelos comerciales. Eso es mentira para el mundo moderno. Lo que yo no soporto es que no exista contraloría para el uso, y lo más insoportable es que se haga esos actos de demagogia y que la gente los vuelva a creer, ¿no? Entonces, por supuesto, Chávez hizo todo ese show, después se compró el Airbus que costó cualquier cantidad de millones, y cada una de las reformas que fueron solicitadas para ese avión siguen esa continuidad, pues. Eso es vulgar demagogia y populismo del más barato. Yo sí creo que la presidencia de una nación que tiene algo de figuración en el concierto de las naciones tiene que tener parte de sus, no comodidades, mira, son herramientas de trabajo real frente a este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que hacía falta un avión que, mira, dentro del mundo moderno, un país que no tuviese conflictos como lo que se ha ido generando a través del chavismo durante todos estos años, como tenía Venezuela, que podía pisar cualquier país y era bien recibido, no hace falta esa envergadura. Pero dado la cantidad de conflictos que se ha generado en Venezuela y la revolución siguiendo en pie, tiene hasta lógica. Porque ese es el asunto. Tiene lógica mientras la revolución esté en pie. Si no, no tiene ningún sentido. Pero obviamente que para ellos sí tiene sentido y es una forma más. Aparte, estaba leyendo el pago. Dice que ante la escasez de divisas que padece el régimen, el pago debía realizarse en especies, es decir, mediante créditos en combustible y créditos con otras entidades del régimen, en el marco de un término conocido como dación en pago. Endeudamiento hasta para nuestros bisnietos. Exactamente. Entonces, con esa excusa también evita las sanciones a Bior. Claro. Eso, echa la ley, echa la trampa. Por eso es que las sanciones, como hemos repetido eso por 200 veces, ahogan, asfixian, pero no matan. Entonces, más un proceso revolucionario como el venezolano. La gente se olvida que en 10 años de gobierno de Chávez, Chávez viajó un total de 365 días. En 10 años Chávez viajó un año completo. Un año completo estableciendo una serie de alianzas que han ido dando frutos, otras se perdieron en el tiempo, pero muchas fueron dando frutos y sobre todo fueron penetrando y cimentando relaciones que han ido generando estructuras políticas que han ido llegando al poder en distintos países o han llegado a posiciones donde pueden ejercer presión en los gobiernos de esos países. Y es importante rescatar el punto de que si tomamos una foto de esos 10 años donde Chávez viajó todo un año, mucho más de la mitad de ese año lo hizo en compañía de Nicolás Maduro como canciller, es decir, Nicolás Maduro fue el que entregó los cheques. Entonces toda esa estructura cuadra en un fenómeno como el que estamos viviendo hoy, donde todas las triangulaciones, todas las fachadas y cada uno de esos espacios existen. Por eso es que la gente no entiende cuando uno criticaba hace muchos años a organizaciones como el Grupo 77 más China o el Movimiento de los No Alineados, que son cosas que no deberían de existir. Y ahí es cuando tomamos la foto y la vemos frente a la realidad de lo que sucede ya en otra parte de este gran teatro. Cuando llega este asunto del interinato, volvemos al cuento de que hay 50 y tantas naciones que desconocen al gobierno de Maduro, pero hay 100 y tantas que sí.
¿Y por qué no hay que contarlas? Porque existen ese par de organizaciones totalmente absurdas, como el Movimiento de los No Alineados y el G77, que son herramientas de los socios habituales de Rusia y China para poder generar este tipo de acciones. Esa falta de lógica en las acciones de la comunidad internacional. Cada uno empieza con un nexo de que no puedo hacer esto porque mis otros socios y aquel mercado pudiese ofenderse frente a la reacción y la oportunidad. Y por eso es cuando volvemos de nuevo al escenario puntual, cada vez que nombran aquí la palabra coalición, es una persona que está totalmente ajena a la realidad geopolítica. Son palabras nocivas para la realidad venezolana. Hay un acuerdo aparentemente entre Maduro y Kim Jong-un. Eso sería otro motivo de sanciones, porque están investigando lo que está pasando y se le advirtió a Maduro de que estaría violando resoluciones, pero fueron funcionarios de la ONU, así que no sé hasta qué punto la ONU tiene validez. No tiene en realidad la más mínima importancia. Vamos a la parte política de lo que significa eso. Lo que significa eso es que hoy se ve a la luz cada uno de esos acuerdos y es importante repasar quiénes han sido los dos últimos altos representantes del bajo y asqueroso gobierno que rige a Venezuela en mantener contacto directo con Corea del Norte. Diosdado Cabello y el hijo de Maduro. El negocio lo juegan a cuadro cerrado y lo están haciendo en la cara de todo el mundo. Y Maduro lo felicitó a Cabello por los tremendos acuerdos firmados en la gira asiática. Exactamente. Incluyó Corea del Norte y Vietnam, por supuesto. Eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta cada vez que le vienen a vender el teatro de que Maduro no quiere ver a Diosdado Cabello ni en pintura. No se habla, no tal cosa. Lo mandaste a hacer uno de los aspectos más importantes dentro de la estructura de las alianzas de la revolución. Porque hay que recordar que en el proceso de Venezuela en revolución en manos de Chávez, intentó en más de una oportunidad el acercamiento formal con Corea del Norte y no se dio. Se está dando gracias a la labor de Cabello. Así es, señor.